zona deportista cabal y es el, para nosotros, el símbolo del fútbol peruano. Profesor, quisiera hacerle unas preguntitas, sobre todo nosotros que somos del Callao, de la Academia de Fútbol y el Atlético Chalaco. Sabemos que usted, miren, gracias por permitirme que me diga usted ha participado en las eliminatorias de Argentina y España. ¿Me podría hacer un recuento de esa época? Bueno, cada época tiene sus, sus trabajos y cómo se llegó. También tuvimos la suerte de contar con muy buenos jugadores, ¿no? De Chalaco tuvimos, por ejemplo, para España 82 a Chochera Castillo, ¿no? Y lógicamente el Callao también hemos tenido muchos jugadores que han vestido la casaquilla nacional, pues, y como digo, cada época tiene sus virtudes, sus defectos, pero antiguamente había mucho más talento en el puerto, ¿no? Porque había gente que trabajaba, por ejemplo, los clásicos ojeadores que habían en el Boys, en el Chalaco, se han perdido, ya no están saliendo buenos jugadores. El Cantolao sigue trabajando, pero a nivel de academia y produce jugadores. Y yo digo que ellos tendrían que hacer el salto más internacionalmente. Por ejemplo, yo tuve a Carlos Zambrano, que lo llevé a Alemania, producto del Callao, de Gambetta, ¿cómo se llama? Y el mismo Claudio Pizarro, que sale del Cantolao. Yo creo que eso hay que tratar de seguir la senda, que no salga uno o dos, que salgan muchísimos de una provincia como es el Callao, y para eso hay que trabajar. Yo les agradezco por la entrevista y el día jueves nos vemos. Profesor, yo quería hacer una pregunta, porque nosotros, los jóvenes, los niños, tienen esa inquietud. Usted se hizo grande y primero cuénteme, aprendió el idioma alemán, fue a estudiar a Alemania y se recibió con honores en la escuela de entrenadores de Alemania, que muy pocos lo han logrado. ¿Me puede hablar sobre esa época? Porque yo, para que usted haga eso, es grande. Bueno, no hablemos de grandeza, solamente de una pasión personal que tuve siempre de llegar a ese país como Alemania, y tuve la suerte de culminar lo que me había trazado, ser entrenador de fútbol, profesor de educación física, etc. Y lo que hago es ahora dar mis experiencias a todos los jóvenes. Estamos en esa época de darle más, más información actual a cada uno de los que participan en los seminarios, porque estamos actualizados todos los años. El que habla está presente en los congresos internacionales europeos. Lo hago no porque necesite, sino porque me gusta, y esta profesión hay que practicarla toda la vida. Muchas gracias, profesor.